alegría. Una gran alegría, un gran honor verlos a todos ustedes, inmensa comunidad que quiere volver a pensar distinto lo que ya pensaron. Aquí estoy para que nos llenemos de dudas, para que nos gire la piedra, para que dejemos de hacer más de lo mismo. Una propuesta de fondo: desnaturalicemos la violencia en nuestras vidas cotidianas. De eso voy a hablar. De esto de todos los días, de esa camilla que vieron entrar. De que nos morimos, gracias al cielo. Nos morimos mañana, hoy, al rato. ¿Para qué querríamos vivir muertos? ¿Por qué nos matamos? Un día leí en algún libro la diferencia entre fumar, mal dormir, mal comer y pegarnos un tiro en la cabeza. Solo es una cuestión de velocidad. Ok, si la violencia nos enferma, nos enferma mentalmente, emocionalmente y físicamente, nos enferma de verdad. ¿Cómo logramos enfermarnos? Nuestra vida es la consecuencia de todas las decisiones que hemos tomado, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿cómo es que decidimos tener cada día la vida que tenemos? Vamos al fondo. ¿Cómo hacemos esto 24/7? Vamos al fondo. Interpretamos la realidad a través de cuatro paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es algo que usamos para interpretar la realidad, pero que no sabemos que lo estamos usando. ¿Sí? Cualquier cultura, en cualquier parte del mundo, en cualquier época histórica, si nos fijamos en su ética, su estética y su lógica, vamos a saber ¿qué clase de cultura es la que tenemos? ¿Qué? En la nuestra, ¿cómo es? ¿Quién nos dice lo que es bueno y lo que es malo? La publicidad. ¿Y lo que es lindo y lo que es feo? Pues la moda. ¿Y lo que es correcto y lo que es incorrecto? Pues las instituciones civiles y religiosas, ¿verdad? ¿Y eso en nuestra vida cotidiana qué? A ver, quiero que levanten la mano. ¿Algunos de ustedes en sus relaciones afectivas, profesionales, laborales, etcétera, tienen vínculos donde uno domina y el otro se somete? ¿Hay alguno que le pasa de eso? De ser humano a ser humano, uno domina y el otro se somete. No estoy hablando de autoridades, estoy hablando de autoritarismo. ¿Sí? La autoridad se gana, el autoritarismo se impone. Y la diferencia entre uno que domina y uno que se somete es violencia. ¿Qué porcentaje en sus vidas hay de esta clase de violencia? Primera reflexión. ¿Alguna vez de ustedes, alguna vez en su vida, han discutido por tener la razón? ¿Verdad?
¿verdad? Y resulta que la razón no existe. ¿Por qué no existe la razón? Porque no existe la realidad. Porque lo que pasa aquí afuera, cada uno de ustedes lo va a interpretar de acuerdo a su propia historia de vida. No va a haber dos opiniones iguales entre todos los que estamos aquí. ¿Por qué? Porque eso que está allá afuera entra en nuestro cerebro, pasa por nuestra historia de vida, que es nuestro software personal, ¿verdad? Y de ahí sale una interpretación de eso que está pasando. En la historia de vida de ustedes, ¿alguna vez sintieron que soy más, tengo más, hago más, digo más o menos que tú? Ándele, no sean tímidos. Ok. Eso también es violencia. Ah, pero tú, y tú, ¿no piensas igual que yo? Te mato. Se acabó el problema. Piensen en las guerras internacionales, raciales, de género, de todo tipo. ¿Hay uno que domina? ¿Sí o no? ¿Hay uno que tiene la razón? ¿Sí o no? ¿Hay uno que tiene más poder? ¿Porque sabe más? ¿Porque tiene más? ¿Porque puede más, pues? ¿Sí? Ah, pero tú no piensas igual que yo. Ah, entonces te mato. Se acabó el problema. Esto es violencia. Que todos los días, cada uno de nosotros ejercemos en nuestros vínculos más cercanos y más queridos. Y nos enfermamos. ¿Y esto qué pasa, esto con esto? ¿Qué pasa con esto en nuestra vida? Aparece el pensamiento binario como manera de cifrar todo este asunto de lo lindo, lo feo, lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto. Y eso nos lleva al juicio, a los premios y a los castigos. ¿Cuál es el primer pensamiento binario? Ah, pues cuando nacemos, ¿verdad? La persona que está recibiendo al bebé, ¿qué es lo primero que hace? Mira entre medio de las patitas. Ah, ¿tiene vulva? Ah, es mujer, marca registrada. Ah, ¿tiene pene? Ah, es hombre, marca registrada. Desde el mismo momento de nacimiento, nos separan y nos enfrentan. Porque cuidadito a la mujer que se pasa de rol de género. Son machorras. Y si los hombres se pasaran a otro rol de género, mandilones. ¿A poco no es triste? ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué me gusta decir? Pues sé mucho más que una mujer. Sé mucho más que un hombre. Intenta, porque es tu característica fundamental. Intenta vivirte como ser humano, mucho más allá de lo que llevas entre las piernas. ¿Qué le pasaría a tu vida, a la tuya, a la tuya, a la tuya? ¿Qué le pasaría a tu vida si te relacionaras
con toda la gente cercana a ti, con tu comunidad, de ser humano a ser humano. Y no por lo que llevas entre las piernas. ¿Cómo sería tu vida? Tómense un segundo, imaginen cómo sería su vida si no tuviesen que responder a los roles de género. Si no tuviesen que castigar y premiar a todo lo que hay alrededor de ustedes. La violencia nos limita, nos hace vulnerables, nos infantiliza. Y lo que limita la evolución del ser humano nos enferma. Y que vamos a hablar de puro drama, ¿no, verdad? Vamos a hablar de que todo esto cambia. Y cambia rápidamente. ¿Por qué? Porque así funciona el ser humano. Voy a dar 2, 3, 4, 5 ideas de lo simple que puede ser transformar nuestra vida primero y en ese sentido lo que compartimos con nuestros seres queridos y con nuestra comunidad. Vamos a ponerle sentido a esto. ¿Cómo funciona el cerebro? Eso que está allá afuera, el evento, en esta esquina, entra al hipotálamo, el hipotálamo lo convierte en impulsos eléctricos, lo clasifica y lo manda al hipocampo. Y el hipocampo dice, a ver, ¿conozco esto? ¿No conozco esto? Le voy a dar significados, esto es un centro de la memoria, ¿verdad? Es el que califica todo, vamos a tener memorias gracias a este pedacito del cerebro. Ese pedacito del cerebro, una vez que hizo todos los significados, lo pasa a la amígdala. La amígdala dice, uff, esto es relevante. La amígdala es una almendrita chiquitita así que tenemos aquí adentro y que graba todas las experiencias de alto contenido emocional. Entonces, eso que tú estás sintiendo hoy, ahorita, es lo que pasa ahora y lo que tu amígdala diste, que viviste de esto durante toda tu vida. La amígdala asocia el momento presente con todos los momentos de tu vida equivalentes. Y de ahí, esa información que tiene mucha fuerza lo va a pasar al ese circuito ahí, porque si me correte al tiempo. Hace un circuito, ¿verdad?, hasta que llega a la corteza cingulada. Y la corteza cingulada dice, ¿esto es relevante o no es relevante? Y lo manda a la corteza frontal, que toma la iniciativa de conducta. Desde que entró el evento afuera hasta que tengo conducta, pasó todo este circuito, que son 400 milisegundos, a menos que sea algo muy peligroso, y entonces se salta todo ese circuito y de la amígdala pasa a través del secuestro miguelino directamente a la corteza prefrontal, y entonces ahí vamos o a huir o a paralizarnos o a enfrentarlo. ¿Cómo aprende el cerebro? El cerebro no sabe olvidarse, no tiene esa función, pero sí sustituye. ¿Cómo sustituye? Sustituye a punta de repetición. Sustituye viejos hábitos por nuevos hábitos. ¿Quieren cambiar su vida? Cambien su manera de mirar la realidad, bajándole a los 4 paradigmas y repitiendo, 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 repitiendo. Ok. Del pensamiento lineal y el binario podemos complejizar nuestra mirada con todo lo que han dicho todos nuestros compañeros ayer y hoy y pensar
en que si cambiamos una conducta, estaremos contribuyendo en nuestra propia vida y en la vida de nuestra comunidad y de nuestro mundo en cambiar un paradigma. Sí se puede, y es hermoso. Gracias.